Bienvenidas y bienvenidos a Entre Ninjas y Lagartos, un podcast donde lo malo es interpretable. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa especial, entrevista a los creadores, los artífices de Gritos en el Pasillo. Si habéis visto nuestro podcast y habéis disfrutado, os ha entrado el gusanillo y habéis visto la película, seguro que tenéis tanta curiosidad como nosotros por saber cuál fue el proceso de creación de esta película. Y tenemos a Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas y muchas gracias. A vosotros. A Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas, saludos. Encantado. Y a Albi, que ahora nos contarán qué hizo cada uno en la película. Muy buenas, Albi. Hola, ¿qué tal a todos? Que yo decía, hablaba antes de empezar la grabación, estaba hablando con Albi, que aunque mi acento no lo demuestra, yo nací en Canarias en el año 79, en Las Palmas, como él, del mismo año. Me decía Albi, Juanjo, que tú también habías nacido en el 79. En el 79. Lo que pasa es que yo nací en Sevilla y con 3 añitos me fui a las islas. Soy canario adoptivo. Ok, vale. Porque ya había visto algo de Fuerteventura, sobre todo, ¿no? Más que Las Palmas. Sí. Sí, Las Palmas he pasado, pero no tanto. Genial. Bueno, nosotros aquí veis nuestros nombres. Bueno, yo soy Iván, Jorge y Alba, Entre Ninjas y Lagartos. Un proyecto que lleva ya 6 meses, ¿no? Llevamos, chicos, rodando. Alba es un fichaje, la hemos abducido porque ella tenía otra página que contactó con nosotros que se llama Clásicos Frikis. Y entramos en contacto y nada, y está con nosotros desde hace ya casi 2 o 3 meses, ¿no? Sí, más o menos. Encantadísima y súper contenta. Bueno, Alba fue... Bueno, Iván. No, iba a decir que Alba fue la que nos descubrió Gritos en el Pasillo. Ya, pues cuando habéis dicho lo de títulos frikis, ya me imaginaba yo cuando había salido Gritos en el Pasillo. Buah, yo vi esta película, bueno, yo nací en el 90, ¿vale? Yo soy un poquito más joven. Bueno, pues yo vi esta película en el 2008, que creo que fue mi primer año de universidad, y porque unos amigos me dijeron, hay una película con cacahuetes que tienes que ver, a ti que te gusta este cine y tal, y yo, bueno, venga, vale. Y una noche, me acuerdo que me la puse, yo pensando que iba a ser una peli tipo serie B, que me iba a reír, una peli cutrona y tal, y es que cuando me di cuenta, yo estaba súper metida en la película, pasándolo fatal, y cuando terminó la película pensé, ostras, qué película más guay, tiene que verla todo el mundo. Y de hecho nos saltamos nuestra propia norma porque lo que habíamos hecho hasta ese momento era, o sea, la idea del podcast son películas de muy bajo presupuesto y que sean un despropósito, o sea, que no haya por dónde cogerlas, que son las pelis divertidas para comentar un poco, pues claro, luego nos juntamos y han visto esto y esto y nos reímos y tal, y sin embargo con Gritos en el Pasillo no fue para nada así, ¿no? Fue otro rollo totalmente diferente porque dijimos, hostia, en vez de decir qué despropósito y descojonarnos de la película, lo que estábamos diciendo es, hostia, cómo mola esta parte o qué meritazo. Este y, tal. Y por eso no cuando vimos que Juanjo estaba por ahí en Instagram, dijimos, vamos a intentarlo, a ver si tenemos la suerte. O sea, que agradecemos muchísimo que estéis por aquí. Antes de empezar un poco a lanzaros preguntas, no sé si habéis tenido ocasión de escuchar el podcast o de verlo en YouTube. Sí, nos encantó. Sí. Gracias. Curradísimo. Nosotros íbamos a decir que aunque todo en Internet, todo lo que hay en Internet sabemos que es verdad, pero claro, nosotros el acceso que tenemos a la información de la película es por lo que hay online. Y no sé si queríais empezar matizando, desmintiendo, insultándonos o alguna cosa que hayamos dicho en el podcast con las que no estéis de acuerdo o que queráis simplemente matizar algo. Bueno, pues mira, hay una cosa que tengo que matizar, que dijisteis que los actores que habíamos hecho la película éramos amigos de Juanjo. Eso es completamente mentira, no somos amigos suyos. De hecho, no nos cae bien. No, es broma. Yo no conozco a ese señor, no sé quién es. ¿Qué hace aquí? No sé quién es. Yo vengo exclusivamente a decirle, por favor, déjame en paz. No me metas en marrones. No. No, sencillamente decir que todos somos profesionales del medio, pero a la vez también somos amigos, efectivamente. ¿Pero viene antes la amistad? O sea, quiero decir, bueno, ya nos estaba contando un poco Albi que ellos se conocen desde hace mucho tiempo, desde peques,
pero en tu caso es antes la amistad que la película, o primero la película y a partir de ahí se desarrolló. Nos conocimos, Juanjo y yo nos conocimos, soy muy malo con las fechas, pero creo recordar que pocos años antes, en un cortometraje, no, en un largometraje que hizo un amigo... Mediometraje, en realidad, y era 2002, o así, 2001-2002. Eso es. O sea, ostras, madre mía, qué memoria. Pues creía que era menos espacio entre... En fin, nos conocimos haciendo un proyecto audiovisual y nada, nos caímos muy bien. Nos dimos cuenta que teníamos una forma de ver el cine muy similar y teníamos mucho entusiasmo. Entonces, obviamente estaba claro que teníamos que colaborar. Básicamente era un mediometraje de César del Álamo, un director que sigue haciendo pelis muy, muy independientes. Aquel mediometraje se llamaba El cuervo de las plumas blancas, que luego terminó siendo un remake llamado Buenas noches, dijo la señorita pájaro, que creo que se puede ver en alguna plataforma. Y ahí pues estaba de actor Gonzalo, yo estaba haciendo la dirección artística, el diseño de producción, y me fijé, dije, joder, este tío no solo sabe un huevo de cine y vive el mismo cine que yo, sino que encima actúa bien. De hecho, me sorprendió lo bien que actuaba, porque decía, un tío tan normal, tan con la cabeza así de amueblada. Yo ahora tengo muchos amigos actores y los adoro, pero en su día quería trabajar con frutos secos porque me parecían complicaditos. Y este señor, no, este señor, con este señor se trabaja muy bien. Efectivamente. Y tienes tanta razón en lo que estás diciendo que con el tiempo dejé la interpretación un poco a un lado y ahora soy guionista, o sea, me transmuté. Y llevo ya varios años siendo más guionista, aunque sigo siendo actor. De hecho, o sea, estoy complementando las dos cosas. Pero sí, sí. O sea, nunca he tenido alma especialmente de actor, que sí, también es mi vocación, pero sobre todo lo primero, amor al cine. O sea, al cine, que llevo viendo películas desde que tenía literalmente 2 años, que es desde donde tengo datos de que mi padre me llevó al cine. O sea, y bueno, a lo mejor le pasa lo mismo. O sea, que hemos visto que tú has eso, has actuado. Pensábamos que solo habías puesto la voz en esta película, pero hemos visto que había otra película donde pone que haces la voz de un enfermero o algo así, también una película de terror psicológico. Es El Celador. De hecho, en esta misma película no solo doblo al protagonista, también doblo a un celador y dato curioso, friki, que ya entraremos en ello, también doblo a una libélula. Mira, fue una jornada de doblaje muy rara, ¿vale? Yo hacía lo que me decían. Sí, claro. Pero verá, lo cierto es que no sé exactamente qué es lo que quieren ustedes de mí. No, yo iba a decir que al hilo del reparto de personajes, o sea, de amigos, se tiró mucho, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que... todo el equipo son amigotes. O sea, no sé si ahí nos equivocamos. ¿O hicisteis casting para algo? No hubo casting para nada. De hecho, yo creo que se tuvo la suerte, también porque no había mucha ambición, pero se tuvo la suerte de que todos los personajes se pensaron escritos para un actor en concreto y al final fue ese actor. Claro, era fácil porque sí, porque éramos todos... amigos, éramos todas personas que nos habíamos conocido trabajando juntos, pues eso, en cortometrajes, en cine de guerrilla, de eso que ahora se llama low cost, y yo siempre lo llamo below cost, porque cuando nadie cobra, yo creo que no se puede llamar ni siquiera low cost. Pero con eso, pues lo que sí había, pues es una complicidad que creo que al final, pues de alguna manera se impregna, que hay impregnada. El único personaje que no tenía claro cuando escribió el guión era el director del manicomio. ¡Adelante! ¡Vaya! ¡Por fin le tenemos aquí! ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Pues... Por supuesto que sí. De lo contrario, no habría llegado tan pronto. Que en principio iba a interpretarlo yo, no porque yo sepa interpretar, sino porque no sabía quién podría hacerlo. Entonces me acordé de mi tío Gaspar. Gaspar Ramírez es mi tío, era mi padrino, que en paz descanse. Y él había sido actor en su juventud, hizo mucho teatro cuando era joven. Entonces pues le recuperé como Ed Buda a Bela Lugosi, ¿no? y fue bonito.
Y Albi, tú también pusiste, aunque tú figuras como director de fotografía y productor, y de hecho también hemos leído por ahí que engañaste a tu padre para que hiciera algunas de las grúas. Ah, sí. ¿No? O sea que ahí tirando de lo que se podía, pero también te tocó hacer alguna voz a ti, ¿no? En una primera versión del doblaje que usamos para la fase de grabación, sí le había puesto yo voces a unos secundarios, uno de los militares que aparecen al final. Pero que al final, cuando volvimos a rodar, se volvió a doblar para tener un audio en condiciones y más profesional. Yo en ese momento ni siquiera estaba en Madrid, porque era donde se rodaba. Yo seguía todavía en Canarias y estaba trabajando. Y al final se cambió y se sustituyó ya la voz. Pero bueno, que realmente en ese momento solamente rodábamos por tener también... De hecho, Juanjo escribió... Ah, bueno, es verdad, se conservó el de la avellana, el de Soy una avellana. Eso es lo que te iba a decir, que estás es verdad. Soy una avellana, soy una avellana, soy una avellana del amor, es algo. Es verdad que sí, ese sí se conservó. Que de hecho, creo que si se escucha con auriculares, se escucha el cambio de calidad del audio de los diálogos normales a esa frase. Soy una avellana, soy una avellana. Soy una villana del amor, soy una villana. No, bueno. Y luego está la cosa de que ese militar que en el audio de referencia doblaste tú, en la versión final lo dobló César del Álamo, que es el director de ese mediometraje en el que Gonzalo y yo nos conocimos. Y así todo se cierra. Sí. Bueno, yo imagino que esto es una pregunta que os habrán hecho muchas veces, pero es algo que me crea muchísima curiosidad. ¿En qué momento nació ese argumento? ¿Cómo se os ocurrió? Pues básicamente, estando en quinto de carrera, tenía que hacer un proyecto de fin de carrera, que básicamente era pues hacer un proyecto audiovisual. Y entonces, el run-run de los cacahuetes lo llevábamos teniendo desde hace un tiempo, Albi y yo, porque de proyectos anteriores, que sé que habéis leído sobre ello porque estáis documentadísimos, teníamos proyectos que queríamos hacer pues con clips de Playmobil o con algo similar, y no estábamos convencidos del clip por la cuestión de derechos de autor, etc. Entonces, se propusieron varias cosas, y entre ellas estaba el cacahuete. No preguntéis por qué. ¿Funcionarían cacahuetes hablando? ¿Pero qué dice? Entonces decidimos, porque aquel era un proyecto complejísimo, de hecho ahora lo rememoro, y tenía ciertas cosas muy del origen de Nolan, muy de experimentos, de introducirse en sueños, de gente, bueno, una cosa muy loca y muy compleja. Digo, pues vamos a hacer algo más sencillo y con cacahuetes para ver si son efectivos. Y si vemos que los cacahuetes funcionan, pues ya luego hacemos la otra. Entonces, escribí Gritos en el pasillo como una historia más sencilla, menos pretenciosa para hacer una prueba. Aquello resultó ser aún así desmesurado. Como proyecto de fin de carrera, pues se quedó ahí porque con universitarios pues no se puede terminar un proyecto porque suelen estar haciendo otras cosas, a veces incluso estudiar. El caso es que cuando ya aquello se quedó aparcado, yo pues había intentado dirigirlo de manera muy imprudente y se quedó ahí aparcado. Y fue entonces, un par de años después, cuando Albi me propuso ya en Fuerteventura, porque todo esto era en Madrid, en Fuerteventura me propuso, oye, ¿y si retomamos este proyecto? Y le hice caso y entonces sí, eso ocasionó varios años de sufrimiento. De hecho, fue a raíz de esas pruebas que hiciste, que grabaste para el proyecto de fin de carrera, que cuando yo lo vi dije, esto tiene todo el potencial. Entonces fue cuando nos pusimos manos a la obra viendo cómo podíamos sacarlo con los pocos recursos que teníamos en la isla. Bueno, ¿y aprobasteis el proyecto? ¿Os lo aprobaron? ¿Os pusieron buena nota? ¿Les gustó a los profesores? Como no pudimos terminar y solo conseguimos hacer un tráiler, recuerdo que nos pusieron un notable y nos dijo, os habría puesto sobresaliente o incluso matrícula de honor, pero como no lo habéis terminado, no os lo merecéis. Y me pareció muy justo. Porque sí, es verdad, no, fue una lección de que no puedes lanzarte por un precipicio sin calcular la caída, que es lo que luego hicimos con la película. Oye, luego, decía Albi que se grabaron en Madrid las voces, nada más, supongo. O,
porque lo que tenemos sí. entendido es que estuvisteis encerrados literalmente en una habitación sin ventanas, ¿no? En el centro de exposiciones Juan Ismael ahí en Fuerteventura. Y o sea, el rodaje prácticamente de toda la película, digamos, ¿no? Se hizo allí, ¿no? ¿O rodasteis en otro sitio también? No, rodaje, todo lo que... Sí. Todo lo que es el rodaje de las imágenes y demás fue en esa habitación dentro de la Juan Ismael. Pero previamente grabamos unas pistas de audio que nosotros reproducíamos durante la grabación para poder mover más o menos al mismo ritmo del diálogo. Playback. Claro. Sí, hacían playback. Hablando de esto, tengo que comentar una cosa que es importante saber y que a lo mejor los directores, la gente que ha hecho la peli y los actores sabemos. Nosotros, cuando empezamos a doblar la película... El audio, obviamente, nos lo quitaban, lo teníamos de referencia. Nosotros teníamos que reaccionar y ponerle voz a un cacahuete claro. Que lo único que hacía era menearse. Es decir, voy a hacer una prueba práctica. Tenemos aquí al personaje de la película, ¿vale? Imaginaos que yo soy el actor de doblaje y esto es lo que me encuentro. Estoy con unos cascos y estoy imitando una pantalla donde me encuentro esto. Mira Juanjo, y Juanjo está sudando diciendo, no tenemos tiempo para grabar esto, esto es muy complejo. Y era ensayo y error, pero es curioso cómo obraron la maravilla de que al final fue cuadrando todo. Pero claro, lo que teníamos de referencia eran movimientos. Vosotros en el rodaje ibais hablando con los cacahuetes. Te he molestado, siento haberte molestado, perdón por haber sido mala. Pero lo bueno es que no tenía que coincidir la voz, ¿no? No tenía que coincidir la boca, me refiero. Eso es una ventaja. No había boca que coincidir. Por eso te digo. De hecho, hubo ciertas presiones en su momento para que les pusiésemos digitalmente bocas que se moviesen a los cacahuetes. Ajá. Y claro, yo me negué todo el rato porque primero, yo creo que la gracia de esto estaba en coger algo relativamente inexpresivo y con el resto de recursos de lo que es el cine, la fotografía de Albi, montaje, los encuadres, el sonido, etcétera, pues crearle la vida a eso. Pero aparte de eso, me acuerdo con lo que les convencí fue decir, si pones una cosa que está así y al mismo tiempo está así, va a parecer que está haciendo felaciones. Entonces con eso ya nos dejaron en paz. Ese comentario, ese pequeño insight fue muy útil. Fue muy útil. De cara a llenarse de dignidad. Hay una peli porno con cacahuetes, eso está ahí todavía por explotar. Está en los brutos de la película está. Hay alguna escena entre el protagonista y Marita que está rodada, pero que nunca verá. Pero sí, está hecho. Pero en la línea de lo que dices, perdona Alba, sobre, yo creo que es uno de los aciertos, ¿no? Que no se digitalizaran las bocas, porque te olvidas, creo que lo comentamos en el podcast y te olvidas un poco de eso, te metes mucho en la historia, pero a mí me interesa si ya de primeras estaba generado el terror psicológico en el guión o es una cosa, el género fue un poco, no sé si estaba tal cual luego se ve o fuisteis un poco modificándolo, lo que es el género. La idea era generarlo desde el principio. Tanto Albi como yo, desde nuestros primeros cortos, siempre nos ha gustado coger algo que es una chorrada, una auténtica estupidez, e intentar tomárnosla en serio. Bueno, no todo lo en serio que se pueda tomar una estupidez, ¿no? Pero intentar activar con eso pues resortes incómodos, etcétera. Y de hecho, gran parte de eso está en la fotografía de Albi, de la que yo creo que será bueno hablar ahora, está en el sonido, un trabajazo de sonido, pero todo eso pues, sí estaba desde el principio pretendido. Y de hecho, hubo un momento en que ya nosotros mismos nos olvidamos, y yo recuerdo, en uno de los primeros pases de prueba que se hicieron y que veíamos que la gente no se reía demasiado y decíamos, esto no está funcionando. Y luego, consultando a la gente, decían, es que estaba inquieto, es que estaba... Estaba cagado de miedo. Y yo creo que es un poco exagerado llegar a eso, pero me encanta que haya una parte de los espectadores que sí. Le podamos conseguir crear. De hecho, a mí me consta que cuando se proyectó la película en Tenerife, hubo niños que salieron de la sala porque tenían miedo. Con lo cual, era una de las cosas que nosotros hablábamos, de la posibilidad de que estuviésemos haciendo una peli de terror, pero para niños.
que obviamente es algo que no se puede vender en el mundo del cine ahora mismo, pero era, creo que parte de cuentos de terror para niños que posiblemente hace muchísimo tiempo sí era mucho más común. El hecho de asustar con el coco tiene una función educativa. Entonces un poco nos gustaba soñar con que Gritos pudiese ser ese cuento de terror para niños que hoy día ya no se ve tanto. Sí, hay una escena... Ay, perdón. No, habla, Gonzalo. No, iba a comentar que además, conociendo a Olivia Juanjo, las influencias que a ellos más les mueve, entre otras, son gente que ha hecho cine de ese tipo, que mezcla un poquito el cine, digamos, más infantil con cosas muy sórdidas, que tanto Jim Henson como Tim Burton, que sé que los adoran al máximo los dos, si te fijas han hecho un poco lo mismo, que han metido sordidez dentro de historias que así conceptualmente están orientadas para niños, y sin embargo ahí está. Sí, yo iba a comentar, hay una escena sin entrar en mucho detalle para no revelar cosas importantes de la trama, pero hay una escena donde hay cacahuetes muertos y, joder, de verdad que, o sea, son cáscaras rotas de cacahuete, pero te juro que esa escena te genera un agobio y una sensación de terror y de angustia que luego cuando te sales de ahí y lo piensas dices, joder, tío, pero sí, ¿sabes? Es que son cáscaras de cacahuete aquí. Pero claro, o sea, cuando estás ya tan metido en la historia que funciona perfectamente. Y yo creo, ya, volviendo a Albi, que decía Juanjo, que esa fotografía, esa luz, esa forma de colocar la cámara, que da sensación de pasillos agobiantes, estrechos, destrozados y tal. Y yo no sé cómo conseguiste articular todo eso y si fue muy complicado llegar a esa sensación de claustrofobia que transmite la película. En principio, evidentemente juegas con la luz, sobre todo juegas mucho más con lo que es la oscuridad. Y eso, que evidentemente fue un proyecto a nivel técnico muy complicado, porque ni siquiera la tecnología en su momento está preparada para hacer algo como lo que queríamos hacer. Juanjo siempre dice que por el tamaño de las lentes de la cámara y los personajes es como rodar a DiCaprio con una cámara del tamaño de un camión. Las proporciones son gigantescas y cuando querías hacer movimientos de cámara, bueno, ya sin entrar a hablar del enfoque o el desenfoque, que eso ya es un infernal, que en la película se ve cada dos por tres muchísimos planos desenfocados y demás, las condiciones de luz muy bajas hacen que sea más complicado todavía. Pero claro, como encima nosotros estábamos manejando materiales donde tenemos que meter trucos, donde los muñecos se tienen que mover y demás, pues optábamos siempre por usar la oscuridad para crear ese ambiente. Con lo cual teníamos que el entorno además se resaltaba por eso mismo, de no sabes lo que hay entre una zona y otra, tienes a los personajes en un término, pero de fondo se ve solamente un recuadrito donde hay algo de luz. Eso hace que al final el espectador también se pierda, no sea capaz de ver dónde, cómo es la situación arquitectónica del propio edificio. Con lo cual siempre, y además la oscuridad, que siempre hay una amenaza dentro, no tenemos ni idea de qué es lo que puede haber ahí dentro. Eso va sumando puntos al final para ir generando mal rollo. Juanjo acuñó un término durante la preparación de todo el material que era el feng shui del horror. Cada vez que creábamos un elemento, él decía, sí, el problema es que eso es muy bonito, hay que ensuciarlo, tenemos que coger betún de Judea y mancharlo, porque esto tiene que dar mal rollo. Y de hecho, ya que se hablaba antes de los pasillos, tuvimos una cuestión, los pasillos tienen la anchura que la cámara nos permitía, o sea, son tan anchos como ancha era la cámara. De hecho, los queríamos incluso más claustrofóbicos, más opresivos. Lo que pasa es que la cámara pues daba de sí pues eso, que al final eran, no sé si unos 15 centímetros, y para eso Albi tuvo que mutilar un poco la cámara, tuvo que quitarle piezas a la cámara para que cupiese. Y eso me lleva a otra cosa que hizo ahí Albi, que claro, yo Albi no sé por qué no me mató, porque muchas veces le pedía cosas que casi pues, parecían imposibles, como por ejemplo intentar con esos cacahuetes y esa cámara tan enorme, intentar hacer pues planos que más o menos pareciesen angulares, wellesianos, con esos teleobjetivos con los cacahuetes muy pegados a la cámara. Entonces, ¿qué ocurría? Que los cacahuetes tenían una textura rugosa, la luz solo podía incidir de manera lateral y la propia textura rugosa del cacahuete les borraba la expresión de la cara. ¿Qué ocurre con eso? Que
que Albi protestaba y yo le dije de broma, pues mete un estico dentro de la cámara. Un estico es, para quien no lo sepa, una superficie reflectante de las que se usan para rebotar luz a la cara de los actores. Entonces Albi cogió, le quitó el filtro al objetivo de la cámara y le puso un papelito blanco. Y ese papelito ya reflejaba la luz suficiente para que pudiésemos tener al cacahuete pegado a cámara en un plano estilo Wells o estilo terror gótico de la Hammer, con la expresión es que, iluminada. Imposible. Quiero reducir al mínimo su contacto con los caducados mentales. De hecho, fíjate, ahora que estás diciendo eso, una de las cosas que también que tuvimos que hacer es crear focos al tamaño de los cacahuetes. Porque normalmente estábamos usando unos focos que eran literalmente focos que se usan en verbenas y en fiestas, que compramos de segunda mano porque nos salían más baratos, porque estaban rotos, pero eran funcionales y decía, bueno, pues perfecto, con esto teníamos, creo que éramos tres focos lo que tenemos en total. Pero claro, son cañones de luz para un cacahuete pequeñito que no te permite ser selectivo como hacemos en Cinefo a nivel... a nivel de tamaño de persona. Entonces, una de las cosas que planteé fue coger y comprar bombillas pequeñitas y crear un sistema eléctrico para crear pequeños focos del tamaño de esos personajes. Entonces, al final, teníamos la cámara grande, a lo mejor tenían los focos grandes para poder iluminar lo que es el entorno, pero para los personajes tenía el triángulo básico de iluminación, pero en chiquitito. Esas bombillas en esa época eran muy difíciles de conseguir porque ya no se estaban fabricando. Nos recorrimos muchísimas tiendas de ferreterías en la isla y nos decían que no tenían y solamente en alguna pues lo conseguimos. Hoy día con los LEDs lo hubiésemos resuelto y ahora mismo que dices lo de eso es que posiblemente hubiese podido colocar LEDs dentro de lo que es la lente para que pudiese iluminar. Pero en esa época, sin tener nada de eso de lo que tenemos ahora mismo, el salto tecnológico de lo que ha pasado durante todo este tiempo, yo creo que nos hubiese facilitado muchas de las cosas en el rodaje. Pero también hubiese perdido el encanto, porque no teníamos ese rollo artesanal que creo que, sí, que incluso el público podría aceptar mejor. No habríamos tenido la excusa de que esto es tosco porque no había medio. Habríamos quedado como unos chapuceros. Eso es lo bueno, sí, que el proyecto al final baja las defensas del espectador y dice, bueno, esto es muy cutre. Ah, pues no es tan cutre como pensaba. Menos mal. De hecho, yo tenía la espinita de decir, pues, si la rodase ahora con las cámaras de ahora, la tecnología de ahora, y hará pocos años, me pidieron a dirigir un videoclip con cacahuetes. Pues un poco en homenaje a esto, porque le gustaba la película y entonces pues lo hicimos con tecnología actual y fue un infierno, fue peor. Tanta fue su fama que llegó a oídos indiscretos y el cartel lo sorprendió en una noche de concierto. 7 balas como fin en mitad de una ranchera. Esa noche no hubo bis, con el cartel no se juega. Pero es un videoclip muy chulo, ¿eh? Es un videoclip muy bueno. Que aquí lo hemos visto. Sí, el de los mariachis, que lo hemos visto y nos gusta. Que la canción de Bambiquina también mola mucho. Es una gran canción. Sí. Lo que estaba pensando que dices, de todo el infierno o lo arduo que fue todo el proceso, ¿no? Para hacer la película. Hemos leído el blog que estuviste escribiendo, que yo creo que funciona casi un poco a modo de catarsis, ¿no? Donde volcabas ahí toda la frustración. También a las buenas noticias, por supuesto. Pero sí que da la sensación, y claro, ya entendiendo cuando dice Albi que os conocéis desde el colegio, da la sensación de que eso tuvo que ayudar mucho para sacar esto adelante. Porque da, cuando lees algunos pasajes de ese blog, hostia, dices, es que estuvieron a punto de decir a tomar por culo los cacahuetes y esto que no, porque hay momentos de verdadera desesperación. Si hubiese dependido exclusivamente de mí, yo creo que la peli no se habría hecho. La peli está porque había más gente implicada, entre ellos Albi, que fue, de hecho, el que propuso resucitarlo, o gente como Gonzalo. De hecho, personas como es el caso de Gonzalo o de otra gente que a lo mejor no estaba tan en el día a día, pero tenía unas ganas tremendas de que el proyecto saliese, cuando estábamos en los momentos de más baja moral, pues percibíamos en ellos una ilusión y un aire fresco que yo creo nos ayudaban a recobrar el foco, la perspectiva, ¿no?
Gonzalo, ¿cuándo te metiste tú en el proyecto? Porque, claro, tú, digamos que tu parte sería la última, ¿no? Sería ya el final de... Entonces, ¿cuándo, sí, ¿cuándo sobre todo, me habría involucrado muchísimo más. Lo que pasa es que había un pequeño problema geográfico, es que estaban en Canarias, yo estaba aquí. Pero, a ver, involucrado en el sentido de estar atento al proyecto desde el principio. O sea, y además tenemos otros amigos que sí que fueron para allá, como Raúl López, bueno, la gente. Y, claro, nosotros... Para cuando recibimos el proyecto ya está terminado y estos hombres están destrozados física y anímicamente. Y sí, es verdad, nosotros la verdad es que tuvimos la parte fácil, que es coger todo el material ya terminado y ponerle la voz y empezar a darle vida desde ese punto de vista. Es que... Digo que tampoco es tan fácil, perdón. Eso iba a decir yo, o sea, iba a decir exactamente eso. Yo creo que también tenías o teníais vuestros trucos, ¿no? O sea, viendo un poco la limitación de medios, es una cosa que yo comenté en el podcast sobre las distintas voces de los mismos personajes. O sea, hay modulaciones para darle, pues bueno, para seguir en la misma dirección del tono de la película, ¿no? No sé si eso estaba impuesto desde el principio o fue como una improvisación o... Porque en tu personaje en concreto... En tu personaje se nota y en muchos otros se nota esos cambios. Sí, me acuerdo especialmente, sé que el proceso de creación del personaje y la dirección a respecto de por dónde iba a ir fue un proceso súper orgánico de conversaciones entre Albi, Juanjo y yo acerca de qué nos gusta, qué nos apetece, qué referencias tenemos, qué podría ser chulo. Teníamos claro que queríamos que hubiera un arco muy claro en la transformación de la voz del protagonista, a medida que va iniciando su viaje hacia la locura. ¿Qué? ¿Es este el centro para caducados mentales? Sí, ¿quién la envía? No me envía nadie, ustedes me llamaron, yo soy el dibujante. Y eso me hace pensar que el caducado no soy yo. ¡Drogas! ¡Muerte la cebolla! Entonces, cualquier opción que hubiera de comienzo tenía que estar preparada para tener bastante cambio. De hecho, ahí está justo la modulación de lo que dices. El personaje, en concreto, del protagonista, del dibujante, empieza de una manera muy distinta a cómo termina. Eso tenía... La voz tenía que contar, de alguna manera, esa historia también. Entonces, todo eso fue muy, muy, muy hablado, muy concienzudamente. Entre Albi, Juanjo y yo, recuerdo un día muy bonito ¿cómo se llama? El Parque de Oriente. El Parque del Oeste, que fue, vamos, aquello me pareció una maravilla. Yo no estaba tan acostumbrado a trabajar con ellos. Había hecho muchos cortos, porque yo llevo siendo actor desde el 97, si no me equivoco. Y fue como el primer día que dije, ostras, o sea que existe gente que entiende y siente el cine como lo siento yo. Entonces fue un proceso muy bonito. Entre otras cosas, en ese proceso, lo que determinamos fue justo esto, la progresión hicimos lecturas, vimos la progresión cuál iba a ser, y yo lancé la propuesta, hacía tiempo le había lanzado la propuesta a Juanjo, de qué referencias, entre otras cosas, podían ser buenas para el personaje. Entonces, teniendo en cuenta, a mí, una cosa que me llamó mucho la atención leyendo el guión es que el personaje tiene toda la pinta de tener una, ya desde el principio, que es lo divertido. Hablábamos de la fina línea que tiene hacia la locura. Está todavía en la sanidad cuando empieza, pero digamos, la frontera con la locura siempre es muy fina para este personaje. Es un artista. ¡Eres la deshonra de la familia! ¡Mira a tus primos! Un médico, un abogado, un arquitecto... Todos ellos masones respetables. Pero tú no podías seguir su buen ejemplo. ¡No! Tenías que ser un repugnante artista. Es un artista, efectivamente. Eso se lo resume todo. También hablamos mucho de nuestra manera de ver El Resplandor, de cómo Jack Nicholson empieza la película, se supone que es también un vuelo parecido del personaje, de la sanidad hasta la locura, pero siempre, Jorge, yo creo que me vamos con la idea de decir, pero tú has visto el primer plano del Resplandor, Jack Nicholson empieza desquiciado la puta película. Ya lo lleva dentro. Si empieza la película y está el tío así. Yo, al hilo de lo que estás contando, a mí me interesaría mucho saber también qué referencias, claro, habéis tenido, como tú comentabas, ¿no?, de Jack Nicholson y demás, porque en la película sí que se ven mucho, ¿no?, las referencias a Lovecraft, a lo mejor a un cine más de Tim Burton, o incluso, como estabais comentando antes, de las películas de terror para niños, que realmente podría ser un capítulo de Historias de la Cripta, ¿no? Que también hecha por Jim Henson, ¿no? Claro, al fin y al cabo. ¡Qué bonito!
Claro. O del cuentacuentos, pero en una versión, ¿no?, más oscura y tal. Y por eso yo quería preguntaros también qué otras referencias tuvisteis tanto para la creación de los personajes o para el desarrollo de la trama, de la ambientación y demás. Bueno, así acreditado, al único que le dais gracias es a Terry Gilliam, ¿no? Sí, pero también. Bueno, 12 monos. Eso sí, eso es, exactamente. Eso es porque gracias a él, o por culpa de él más bien, Albi y yo nos dedicamos a esto. Como referentes así más concretos, bueno, las influencias de Tim Burton yo creo que son evidentes. Sí intentamos alejarnos bastante de él, porque, bueno, primero porque no se puede ser mejor que Tim Burton en lo suyo, y segundo porque la textura tosca y primitiva del cacahuete ya marcaba fabricar un universo más tosco, ¿no?, y más rudimentario, más orgánico. Y luego yo creo que al menos lo que es la escritura del guión, hubo mucho Poe y mucho Lovecraft, efectivamente. De hecho, yo creo que esa concepción que hay en la, quizá un poco naif, que hay de la locura en la película, que en el fondo es ese, el horror, ¿no?, de Joseph Conrad, ¿no?, que luego también tradujo Coppola en Apocalypse Now, y es un poco el mismo horror que siente uno cuando ve un primigenio lovecraftiano, de estos que te quitan puntos de cordura, etc. Eso siempre estuvo ahí, y luego yo creo que Poe, que de hecho hay un relato de Poe que yo no conocía y que luego me acusaron de haberlo plagiado, que se llamaba El revolucionario método del doctor Pluma, y no sé qué, no recuerdo, lo releí, es verdad que es una historia muy similar, pero de hecho yo le dije, bueno, es que de haberlo sabido habría puesto basado en una historia de Alan Poe y llenábamos más la sala, ¿no? El caso es que era un relato de la vertiente humorística de Poe que a mí no me interesa tanto. Gritos en el pasillo yo creo que tiene más un poco ese Poe de los ambientes góticos opresivos tipo Casa User, de esas mujeres misteriosas, fantasmagóricas tipo Morella, tipo Leonor Ligeia, o el retrato ovalado, que de mis relatos favoritos escritos ever, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa con esto que se acordará en cuanto lo mencione Albi, que es que mientras hacíamos la película, pues hubo en la isla pusieron un ciclo de películas de Roger Corman, de las que hizo basadas inspiradas en relatos de Poe, con Vincent Price, con guiones de Richard Matheson, y al ver aquellas películas fuimos conscientes de cómo aquello, al verlo de niños, sin siquiera saber lo que era, nos debió de influir también muchísimo. Sí, de hecho es lo que te iba a comentar. Cuando estabas hablando de Poe y demás, estaba pensando Corman, el ciclo de Corman que vimos, sí, sí, que de repente estábamos viendo en la pantalla, justamente nosotros en el rodaje, estábamos con la zona del cementerio, los exteriores. Y de repente veíamos los ambientes de plató que tenía Corman y decíamos, uy, que estamos clavándolo, que estamos, y emocionados viéndolo. Claro que también es normal, porque otra de las referencias que, a pesar de tener ahí plantado en el ADN del cine, como hemos mamado siempre, ha sido Tim Burton, realmente también nos fuimos mucho más a sus propias fuentes, lo que es el expresionismo alemán y demás. Por ejemplo, en la fotografía yo cogí mucho también de Nosferatu, cómo se expresa muchísimo. De hecho, prácticamente desde que empecé a trabajar con la fotografía en vídeo, no he tocado nunca el formato cine en sí, en celuloide, siempre intentaba hacia eso por las facilidades técnicas que te permitía esconder lo que no querías enseñar. Entonces, al final, en Gritos también hay mucho de ese del expresionismo alemán a nivel visual. Yo os quería preguntar un poco al hilo de lo que has dicho, de que se visualiza la locura de una manera naif. No sé si, porque bueno, en el podcast estuvimos hablando, porque dos de los componentes son psicólogos, sí. Y era un punto que no sé si se parió de esa manera, ese punto naif de la locura, o no queríais meteros, sí, en berenjenales, sí. No sé cuál es el punto de partida. Yo creo que nunca hubo una intención de ni hacia un lado ni hacia el otro. Yo creo que la locura en la película está tratada de una manera posiblemente negligente, pero con cariño, hay ternura hacia los locos. De hecho, se juega mucho con que
que no deja de ser también un cliché, ¿no? De cómo el mundo real a veces es más loco o más psicopático que el de los presuntos locos. Yo creo que esa irrupción de esos militares que llegan desde el mundo exterior al final es como una especie de encarnación de ello, ¿no? Y luego también hay una frase que decía el celador... Este asilo tiene más de 60 celdas. Si la vida lo hubiese tratado de otro modo, una de ellas podría ser la suya. Entonces habla de una manera, ya digo, muy... indocumentadas, las cosas como son, pero de cómo cualquier persona en unas circunstancias concretas, sí, como decía Gonzalo, ¿no? Pues a lo mejor ya puedes llevar un algo de fábrica, pero son esas circunstancias concretas las que te van llevando hacia cierta oscuridad. Pero la concebíamos más que como una patología en sí, como ese horror al que hacíamos antes. Y dentro de eso, pues estaba el personaje de Marita, que para nosotros era un poco como la loca, entre comillas, que en lugar de meterse en negación, pues miraba, digamos, con honestidad todo lo que había sucedido sin querer olvidarlo, y eso es lo que un poco le hacía saltar los fusibles, ¿no? O saltarle el maní. ¿Y dónde están los demás? ¡Los demás! ¡Los demás! ¡Ella pensa en los demás! ¡Los demás! Intentaban achicharrarla para intentar que no fuese así, pero es eso, es todo muy sí, de veinteañeros. De hecho, yo creo que es eso mismo, que realmente más que intentar hablar de lo que es la locura y demás en sí, siendo coherentes con lo que puede llegar a ser o no, no deja de ser un reflejo de dos referentes que están claros en la película. Por un lado, lo que es la locura de Lovecraft, de esto es la realidad, estoy descubriendo algo más. Bueno, pues esa forma casi poética que se mostraba en la obra, pues trabajar, de hecho, vigile su cordura, la frase clave. Su parada. Puede salir por la puerta delantera, si lo prefiere. Muchas gracias. ¡Joven! ¿Sí? ¡Vigile su cordura! Que demuestra cómo hablábamos en los términos los cranianos. Pero también, sobre todo, de Terry Gilliam. Terry Gilliam en su obra siempre habla de cómo los locos son personas que tienen una visión diferente. Y en películas como el Rey Pescador, se muestra perfectamente eso, que realmente no hay nada de verdad en la realidad y cada uno tiene su propia realidad. Entonces, al final, mezclando un poco... casi como reflejo, básicamente, de esas obras que hablan la locura, nosotros simplemente lo cogíamos y lo poníamos en la historia por... Mira, como lo hacen los que admiramos, pues lo ponemos nosotros, sin llegar a reflexionar más allá de eso. No, y en términos de crear tensión en el espectador, pues un entorno cerrado, como puede ser una institución mental, con gente que no se sabe muy bien, que no se rige por unos patrones que podríamos decir... coherentes, y pues eso le da un aspecto de cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Las incursiones de Marita son espectaculares, con esos paseos que se dan nocturnos, con esos pelos, que además hablábamos de, porque nuestras compis analizan siempre un poco cuando hacemos una película, pues el papel que juegan las mujeres en las distintas películas que analizamos, y es verdad que había poca mujer, pero con sí. Marita, por ejemplo, se come la película, ¿no? Ese, entre el dibujante, por supuesto, y de Gonzalo y Marita, pues llevan un poco al espectador a ese mundo de locura, y eso decíamos, que es que da mucho más mal rollo las cacahuetas que los cacahuetes, porque solo con esos pelos despeinados y tal, ¿no? Esas escenas... daban muchos problemas esos pelos. Eso imaginaba también cuando estaba hablando de lo técnico. De hecho, en principio yo quería que Patricia Riquelme, la actriz que puso voz a Marita, nos dejase unos mechones de su propio pelo para hacer el pelo. Pero bueno, ella tenía un pelo muy bonito y muy cuidado y no se atrevía. Y claro, lo respeté total. Y entonces pues cogimos Barbies, pero de los chinos. Barbies de todo a 100. Y pegar aquellos pelos con el pegamento, bueno, eran complicadas. Y claro, cada cacahuete, el protagonista creo que está formado por 300 cacahuetes distintos con distintas expresiones. Marita no eran tantas, pero a lo mejor pues sí, había 20 o 20 y pico Maritas, cada una de ellas con...
con su proceso de pegarle el pelo, bueno, era... Más las actrices secundarias incluidas en la versión extendida, que hay unas azafatas de plató tienen... Que bueno, que no, en la versión que ya se estaba moviendo por ahí no sale, pero hay un final extendido que aparece en los créditos del DVD, donde aparecen ese grupo de azafatas de plató de televisión. Sí. Y luego ya para ya colmar ya el buen gusto con la cuota femenina, los otros dos personajes que teníamos eran señoras de la limpieza. La verdad es que, bueno, eran principios de siglo. Y luego, curiosidad, contadnos el rodaje en sí mismo. O sea, ¿quién movía los cacahuetes? Porque entiendo que Albi estaba con la cámara. No sé si dejabas, Albi, la cámara fija y también ayudabas a mover cacahuetes, lo movía solo Juanjo, había más gente por ahí. Contanos un poco cómo se hizo eso. Cuéntalo tú, Juanjo. Bueno, básicamente dependía de la complejidad de cada plano. Si el plano no necesitaba movimiento de cámara y solo implicaba a uno o dos cacahuetes, la cámara se quedaba fija y era Albi quien los manejaba para yo poder ver en el combo, en el monitor, cómo iba quedando el plano. Y si eso no era posible, pues nos poníamos entre Albi y yo a manejar cacahuetes barra mover la cámara. Si había movimiento de cámara, pues Albi la manejaba y luego ya rebobinábamos y veíamos qué demonios habíamos grabado. Y luego de vez en cuando, si teníamos la suerte, pues de tener equipazos, legiones de colaboradores de 3-4 personas que de pronto venían un día concreto a ayudar con secuencias especialmente complicadas. En esos días, pues Albi y yo pues podíamos estar más a cumplir estrictamente nuestras funciones oficiales, pero de todas formas tampoco, a veces no era solo cuestión de que hubiese mucha gente, porque los decorados eran tan pequeños, eran del tamaño de cajas de zapatos, que no cabían demasiadas manos ahí dentro. Entonces, de hecho, hay planos generales con muchos cacahuetes que hay a lo mejor 4 o 5 cacahuetes manejados con una misma mano. Les poníamos bolitas de plastilina a los alambres y hacíamos así para que se moviesen un poco. De hecho, si uno se fija, se nota, es muy cutre. De hecho, cuando grabamos ese final alternativo que comentaba Luis, se grabó aquí en Madrid. Al menos, vamos, yo estuve en una parte de eso, estuve ayudando a Raúl López, que ayudó también, que estuvo también en la película involucrado, lo grabamos aquí. Y de hecho yo tuve que mover a gente del público, porque es como un plato de televisión, había mucha gente, y efectivamente estábamos Raúl y yo solos, y él tenía que ocuparse de la cámara, por lo tanto tuve que poner las manos por debajo y iba intentando crear un movimiento aleatorio y caótico para que no pareciera una cosa que se movían todos en bloque. Y efectivamente tú lo que tocas es esta parte de aquí debajo, que es con la que agarras y con la que lo manipulas realmente. Pero claro, cuando tienes 20, es como, a ver cómo hacemos. Sí, luego allí en Fuerteventura, en Canarias, hicimos un dispositivo más refinado que consistía en ese alambre, meterlo dentro de un tubo de bolígrafo que tenía varios agujeros, como si fuese una flauta. Entonces, según la altura que necesitásemos, pues... metíamos el alambre, que tenía una muesca en forma de L, en un agujero en otro y le metíamos una cuña para fijarlo. Y luego eso, si necesitábamos mucha precisión en el giro, pues tenía una base de madera. Sí, luego mandaremos un enlace donde se explica muy bien, lo llamábamos el turbotín. Y bueno, al final con eso conseguimos que no haya un solo plano de la película que tenga efectos visuales más allá de los que puede manejar una mano. Bueno, hay hilos. Hay para las pipas y los pistachos pájaros, hay hilos, están hechos con nylon, pero el resto de cosas están hechas por tracción manual. Y explosivos. Sí, y un explosivo. Sí, las explosiones es nuestro amigo Enrique tirando escombros de juguete así, con la mano. No, y el petardo que le metimos al soldado para que volase al final. Eso es cuando entra la furgoneta, ¿no? Ahí es cuando. Sí, en esa secuencia hay un momento en el que llegan a matrallar los militares a un personaje que explota, pues a ese le metimos por dentro un petardo. Sí, sí. Se ve en plano, sí. A mí me surge también la pregunta, yo creo que, no sé si es lo más obvio o no, a mí me lo parece como alguien que no tiene ni idea, ¿no? Hacer un stop motion, cuando tú quieres
mover objetos inanimados, parece que la opción más recurrente o la más común es hacer un stop motion. ¿Por qué desechasteis la idea de hacer un stop motion? ¿O no era posible teniendo en cuenta lo que tenéis en la cabeza? ¿O? Yo creo que la respuesta más fácil a eso es que no tenemos ni puñetera idea de stop motion. Es un proceso muy laborioso que requiere tener la cabeza construida de una manera tremenda. Por eso los animadores puristas se resisten a considerar esta peli animación, pues la consideran marioneta, que para ellos es un proceso menos refinado, aunque bueno, yo creo que tiene también sus complicaciones, lo que pasa es que son otras. Pero sí, de hecho nosotros sí nos considerábamos capaces de hacer eso, un guiñol cinematográfico, que es como podríamos definir esto, sí. Pero no éramos capaces, no teníamos, yo creo, ni la paciencia ni la habilidad para haberlo hecho en stop motion. Y seguramente el proyecto no hubiese terminado por salir, porque para poder hacer toda esa película en stop motion hace falta muchísimo presupuesto y muchísimo más equipo. Entonces nosotros dentro teníamos más posibilidades de hacer ese guiñol de terror, y al fin y al cabo creo que también ayudaba un poco al boca a boca. Ya no solamente a decir, es que son frutos secos, y dice, ah, vale, ¿qué es esto? No, es que se mueven por delante de la pantalla. Sí. Eso genera al final un poco más de intriga. De hecho, había algo que dijisteis en vuestro podcast sobre la película, que es que creo que es así, que es que recuerda, eso te retrotrae a cuando eras niño, porque es cuando juegas con tus muñequitos, y ese temblor que hace que todo sea más orgánico, menos previsible de lo que es un stop motion o un CGI, son mucho más laboriosos, pero aún no consiguen reproducir ese temblor, lo que yo llamo el temblor Fraggle, ¿no? Por los Fraggle Rock de Jim Henson. Pero todo eso le da bastante personalidad a la película, pero yo creo que también el propio guión, o sea, que utilicéis palabras como garrapiñando, yo no sé cómo surgió, o caducado mental. La están garrapiñando. Tenemos el repugnante honor de albergar en nuestras celdas a los caducados más peligrosos de toda la región. Está usted empezando a tocarme los conquitos. Déjeme pasar o tendré que hacerlo por encima de su cáscara. Yo no sé, a la hora de Gonzalo, a la hora de leer ese texto, no sé hasta qué punto uno se centra o no se centra o... Mira, el proceso de grabar al respecto de esto fue muy interesante, porque al final, por H o por B, teníamos tanto trabajo para doblar. Juanjo, evidentemente, tenía que organizar tanto trabajo que los actores fuimos grabando en periodos muy cortos. Entonces tuvimos, creo recordar, 3 días, si no me equivoco, Juanjo, para grabar la película entera, que puede sonar a mucho, pero no es posiblemente poquísimo. Más que nada porque los estudios cuestan pasta, y cuando no tienes pasta, pues te los dejan cuando pueden. Exacto. Pues el caso es que, aún así, recuerdo que Juanjo depositó muchísima confianza en mí, porque no habíamos currado nunca antes y había que sacar en 3 días un trabajo y tenía que estar a la altura de todo el proceso que había hecho anteriormente. Pues aún así, no solo conseguimos sacarlo adelante, sino que nos partimos el culo de risa mil veces, porque era surrealista desde todo punto de vista. Pues tener en cuenta, yo no sabía, o sea, me encontraba todo aquello, yo no había visto la película antes, me la estaba encontrando encima muda, o sea, fue bastante surrealista, pero aún así conseguimos reírnos mucho mientras la grabamos. Yo, eso sí, es cierto que recuerdo una pesadilla de notar a mitad del segundo día que mi voz estaba diciendo adiós, y yo estuve haciendo todos los trabajos posibles para que no se fuera, porque me podía convertir en Joe Cocker rapidísimamente. No venía bien para un personaje que tiene que hablar así, no venía muy bien. Entonces, fue divertidísimo. Como dice Mel Gibson en Arma Letal, me encanta trabajar bajo presión. Fue muy divertido y lo pasamos muy bien. Y hubo tiempo para reírnos, para estar muy nervioso, para sudar, para decir nos suicidamos juntos, Juanjo, aquí. La verdad que fue muy guay. Y luego el recorrido de la película, el injusto recorrido a nuestro parecer de la película. Porque, bueno, nosotros, Alba conocía la película, pero Jorge y yo hemos hablado, Jorge
y a mí nos encanta el cine también, somos muy cinéfilos, hemos visto millones de películas. Yo también recuerdo, pues eso, a mi mamá me viene de cuna yendo al cine con 2 años a ver películas en versión original y ella me tenía que contar lo que estaba pasando porque, claro, yo no sabía leer y tal. Y sin embargo, no conocíamos esta película y además somos españoles, o sea, quiero decir que es del país de la película. Y dices tú, joder, entonces, ¿cómo es posible que esto se nos haya escapado? Y un poco analizando por lo que hablábamos, ¿no? Una distribución muy pequeña, durante muy poco tiempo, poco recorrido. No sé si hemos leído un intento de intentar que tuviera alguna nominación a los Goya. No sé si hay algo por ahí, si hicisteis alguna cosa al respecto. Vale, yo creo que hubiese cambiado todo. Porque, de hecho, nosotros a la gente que se la hemos recomendado y que la han visto, joder, les han dicho, pero esto cómo mola, ¿no? Y dice, joder, qué pena que no llegue a más gente. O incluso que participara algún actor tipo Santiago Segura o Enrique San Francisco. Eso no sé si fue real o no. Entonces, hemos leído por ahí. Uno de los productores, una productora que se asoció, digamos, a nosotros cuando ya la película estaba prácticamente terminada y se encargó de las cuestiones de promoción, distribución, y la verdad es que hicieron muy buen trabajo, pero claro, nos tantearon también con ese tipo de cosas, no sabíamos hasta qué punto eran cosas muy cerradas o ideas vagas que había sugerido alguien en un despacho. El caso es que nos mantuvimos muy firmes en que los que desde el principio habían estado en la película y habían apostado por ella iban a ser los que iban a estar, no queríamos meter a alguien ni famoso, ni simplemente porque no queríamos dejar fuera a los que estuvieron desde el principio. Y luego, con respecto al recorrido de la película, yo creo que depende según el cristal con que lo miremos, ¿no? La verdad es que Albi y yo no dábamos tampoco un duro. Nuestra idea era, bueno, esto, si al final no cuaja, pues lo metemos en el emule, en ese entonces existía el emule, y que se lo descargue quien quiera. La verdad es que lo hicimos más por el amor de hacerla que otra cosa. Sí es verdad que luego, cuando la cosa empieza a crecer y empiezan ya pues a engolosinarte, te empiezan a decir, podemos ir aquí, podemos ir allá, la puede apadrinar no sé quién, entonces ahí sí te empiezan a generar unas expectativas que según cómo las gestiones, pues pueden sonar a fracaso. Pero yo creo que si uno lo piensa fríamente, la película fue de hecho la segunda película con más visibilidad en medios, etcétera, de su semana, y sencillamente porque la otra fue Piratas del Caribe 3, que fue la película en ese momento más promocionada y con más dinero destinado a promoción de la historia. Y lo único es que, claro, tuvimos mucha visibilidad durante un corto espacio de tiempo, pero había pocos sitios donde poder poner la película, y luego, claro, teníamos solo copias en digital, y en ese entonces las salas con proyector en digital eran muy pocas, muy codiciadas, y parece ser que hubo quien dijo, oye, si no dejáis libres ciertas salas para que se ponga no solo esta peli, sino las nuestras, pues igual no doy otra, ¿no? Es que, de hecho, eso es la paradoja que estaba pensando ahora mismo que ocurrió, que a pesar de que puede ser la película muy desconocida en su momento, lo que dice Juanjo es que fue mediáticamente, se lo dejamos a huevo, porque de hecho sé que la noticia salió en Euronews, incluso en Telecinco, en el telediario, estaba en prensa. Juanjo en esa época no dejaba de coger el teléfono constantemente, le estaban haciendo un montón de entrevistas en radio y demás, y era porque básicamente lo que decían los presentadores el viernes, cuando iba a ser el estreno, decían, y ahora ya se va a estrenar Piratas del Caribe 3 y solo hay una película española que es capaz de hacerle frente, y es una hecha con frutos secos. Entonces les dejabas en bandeja la noticia amable para el final. ¿Qué ocurre? Hubo mucha gente que lo vio y dijo, hostia, a ver si la veo. Claro, pero solo duró una semana, porque cuando se estrenó la película nadie fue. Y ya para el siguiente viernes, cuando ya la gente quiso ir a verla, ya la habían quitado. Sí, nosotros mismos nos fuimos a ver Piratas del Caribe 3. Sí. Lo iba a decir. Pero... sí. Y bueno, entonces yo creo que lo bonito es que luego la película ha tenido un recorrido lento pero largo, cada vez hay más gente que la va conociendo, gente que ni te lo imaginas si la ha visto, se ha convertido para algunas personas casi en una especie de leyenda urbana, porque es casi imposible de encontrar, y a mí yo de vez en cuando pues doy clases de guión en alguna universidad o en algún encuentro, y suele acercárseme siempre alguien
a decirme que decidió dedicarse a esto al ver gritos en el pasillo, que para mí es de las cosas más bonitas que me han dicho a nivel personal en la vida, y eso yo creo que hace que merezca más la pena que hayamos hecho esta película que muchas otras cosas de éxitos o no éxitos relativos de la película, o Goyas o no Goyas. Es que hay que tener en cuenta que la aspiración a lo que llevábamos nosotros era a hacer una película y proyectarla en un salón de actos de Puerto del Rosario para los que quisiesen ir ahí. Y al final terminamos con una película que se proyectó en cines y que incluso Juanjo llevó al mercado del Festival de Cannes. Entonces, para nosotros, cualquier cosa que íbamos consiguiendo ya era mucho más de lo que teníamos en ese momento. Sí. Qué bonito. Yo creo que es una buena forma de terminar, ¿no?, esta charla, dejarlo ahí en lo alto. No sé si por mirar un poco hacia el futuro, hemos estado viendo, bueno, Albi, tú estás muy metido en desarrollo de videojuegos, ¿no? Guiones de videojuegos, sí. Y tal. Gonzalo también con guiones, también Juanjo metido en un montón de cosas. No sé si acabamos la entrevista, si queréis contándonos un poco en qué estáis metidos y qué tenéis así en un futuro inmediato, en qué estáis ahora cada uno. Yo estoy ahora mismo de guionista en La Casa de Papel, que es algo bastante desgastador y que le hace sentir a uno muy, muy pequeñito. Y luego, ya como proyecto más personal, estamos sacando adelante, también está Gonzalo implicado, una serie de Desatranques Jaén. No sé si conocéis la empresa. Hombre, claro. Desatranques Jaén. Sí. Por supuesto. Bueno, pues estamos intentando sacar adelante Desatranques Jaén, la serie. Seres, demonios, criaturas. De, no sé, un cocodrilo con pelo, no sé cómo explicarlo. Que va a tener también monstruos en las alcantarillas y va a ser una especie de como mezclar gremlins con cazafantasmas y con Jaén. Algo así. Espectacular. ¿Y alguna novela, Juanjo? ¿Alguna novela más de tus cinco, no? Creo que has publicado cinco. Sí, bueno, tengo una fraguándose en la cabeza y cuando me quede en paro, a ver si tengo tiempo de sentarme y escribirla. Pero bueno, sí, ya hay una fraguándose en la cabeza, pero aún no encuentro tiempo de sacarla al papel. Yo he de decir que Gonzalo tiene un canal de YouTube maravilloso con unos vídeos de motivación durante el confinamiento necesarios que creo que todos deberíamos ver al menos una vez en nuestra vida y que de hecho estoy suscrita a tu canal, ¿eh? Y los vídeos en los que comenta películas con su hermano Pablo Navas, que por cómo entendéis esto, yo creo que os van a encantar. Ah, guay. Están en el canal de mi hermano, de Pablo Navas, ahí hemos hecho bastante, bueno, en el confinamiento hicimos unos cuantos podcasts, hicimos un récord de ver si conseguíamos que nadie terminara uno de nuestros vídeos, que es 4 horas comentando las dos torres del Señor de los Anillos. Pero, y luego hay otros más a menos, ¿vale? Hay otros más a menos y más cortitos. ¿Vale? Eso fue una apuesta personal, a ver cómo insoportable nos podíamos poner. Bueno, en cuanto a proyectos, lo que mencionabas, yo ahora mismo estoy justo en uno de los procesos más arduos, que es de venta de un largometraje, que he escrito con un compañero guionista llamado Mario Parra, que ha participado también en Gritos en el Pasillo. Y con Miguel Bardem, director de La Mujer Más Fea del Mundo, director de Mortal y Filemón 2, y estamos justo muy ilusionados y está en uno de los momentos más críticos del proceso de venta. Luego también lo mismo con varios proyectos de serie. Es un momento en el que después de haber estado trabajando en varias series, digamos ajenas, tipo El Barco o Centro Médico, que es donde está. La última fase es donde estoy dirigiendo mis esfuerzos es a intentar levantar un proyecto que sea creación nuestra, o sea, mía y de los compañeros con los que esté. Entonces, esta es un proceso arduo y complicado, pero creo que puede merecer bastante la pena. O podemos acabar todos tomándonos una pastilla de cianuro y acabando la fase inicial, no lo sé. Y luego también estoy terminando mi primer libro, que es un libro de relatos que en realidad tiene varios años, pero nunca me animé a publicarlo y estoy justo ahora terminándolo para autopublicarlo por ahora. Y luego ya veremos. De suerte, pues otra cosa. Así que eso es. Y Albi, tú también muchas cosas. Tú también has hecho algún vídeo musical, has sido juez en certámenes, has ganado premios de fotografía, de microrelatos. También estamos rodeados de gente muy prolífica, ¿no? Sí, yo sobre todo ahora, desde los últimos, así ya unos
desde el 2011 más o menos, yo ya pivoté directamente y cambié de plataforma, y ahora me estoy dedicando sobre todo a hacer videojuegos, tanto a diseñarlos como sobre todo a escribir los guiones y demás. Yo estoy muy cómodo realmente ya en el campo. Y pues precisamente de proyectos, para este fin de semana íbamos a lanzar un último juego, que es el juego oficial del Festival de Cine Fantástico que hay aquí en Tenerife, Isla Calavera, donde ya el año pasado hicimos el juego oficial, que era dedicado a los hombres lobos, a un hombre lobo americano en Londres, y entonces nosotros hicimos un juego, el juego oficial tipo arcade, donde se jugaba en el festival y se podía descargar por internet. Y para este año estábamos preparando también el juego y lo íbamos a lanzar este fin de semana, pero por culpa del COVID y cómo se ha disparado en los contagios, se ha tenido que posponer el festival. Entonces nos hemos quedado un poquito rascados diciendo, bueno, ya teníamos todo preparado para poderlo lanzar. Pero bueno, de momento se lo tenemos ahí en barbecho hasta que se pueda lanzar. Y mientras tanto, en paralelo, pues sigo creando juegos por mi cuenta, y sobre todo, ahora mi proyecto personal propio en el que estoy apostando es crear una academia online para enseñar a cualquier guionista a escribir en formato videojuego. Entonces, todo lo que yo he aprendido de aquí para atrás quiero empezar a impartir. Yo llevo ya años dándolo en universidades y en distintos centros educativos. Todo eso, pues ahora quiero llevarlo al mundo digital. Y es con lo que estoy trabajando ahora. ¡Wow! ¡Qué guay! Yo soy gamer. Estoy ahí ahora con la Play 5 negociando en casa a ver si me deja. Me viene genial que vayas de globosonda, porque yo estoy esperando. Yo esta vez no me la voy a comprar de primera. Voy a esperar a que... Un poquito, a ver si qué pasa. Se queman, ¿no? O qué pasa. Sí. Que termine de salir el remake del Final Fantasy VII. Todo el tirón. Salió el primer capítulo y está por los siguientes, ¿no? Sí. Pues un placer, la verdad que ha sido súper interesante, teníamos muchísimas ganas, llevamos tiempo ahí deseando tener esta charla y joder, hemos aprendido un montón de cosas. Mira que lo que decías, que nos hemos documentado, pero claro, de primera mano y con las anécdotas y no, que nos habéis contado, ha sido una maravilla. No sé, Jorge, Alba, si queréis decir alguna cosilla. Hombre, yo estoy contentísima porque Gritos en el pasillo a mí me lleva acompañando desde hace 12 años. Es una película que he visto muchas veces, que la he recomendado mucho, que la he visto sola, con amigos, y es una de las películas que está en mi top. Además, me encanta que sea cine español. Recuerdo la primera vez que la vi, que ponía Producciones Bajo la Lluvia y Perro Verde Films, y yo dije, hostia, que esto es español, es una peli española, así que con más cariño todavía. Así que el hecho de estar 12 años después con las personas que participaron en este proyecto, jolín, para mí es una pasada, así que muchísimas gracias de verdad por haber compartido este ratito con los ninjas y lagartos. No, a ustedes por invitarme. Para mí también, porque bueno, en el proyecto que llevamos, además un poco, Juanjo, lo que comentas de ese proyecto que fue un poco sufrimiento, 10 meses sin dinero, pues esto también salió bueno, como un proyecto entre nosotros, que nos conocemos 20 años, sobre todo Iván, Ana y yo, y hemos tenido ya altos y bajos. Y no hay dinero de por medio, imagínate. Ha sido un viaje maravilloso para conocernos mucho más, porque yo vivo en Noruega, él vive en Estados Unidos y Alba vive en Cádiz. O sea que está siendo, bueno, un viaje muy bonito. Entonces, el leer, por ejemplo, todo tu podcast y todos los... bueno, el podcast, el blog este... pues no sé, a mí me ha sido como inspirador y me he visto también ahí, ¿sabes? Y como te dijo, como te dice alguna gente, Juanjo, nos has inspirado y estamos pensando hacer algún corto o algo, o sea que sí, bueno. Sí, por favor. Ya lo compartiremos por redes. Tenemos serán despropósito, pero ahí estamos. Bueno, mira, gracias a un despropósito que salió medio bien, pues aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias. Os dejamos. Hemos estado más de una hora al final. Hemos estado más de una hora, así que os hemos robado muchísimo tiempo. Bueno, pero vamos, que podríamos seguir. Somos groupies, somos fans, podríamos seguir toda la tarde con esto. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.